¿Cómo están? Totales, la primera vez que visito los pantanos de Villa, ya que muchos me lo pidieron porque tengo bastantes seguidores en lo que he hecho Ríos. Vamos a averiguar, señor, cuánto cuesta la entrada, qué es lo que puedes encontrar acá. Y después también, señor, lo vamos a ir con los caballitos. Puedes pasar, señores, por la playita. De esa manera te vas a pasar alucinante. Vamos a ver, señores, cuánto cuesta la entrada. Así que sin mucho hablar, vamos a empezar con este nuevo videoblog. Síganme lo bueno, ¿sabes? Bueno, totales, mi punto de partida va a ser acá en el puente Atocongo, que está cerca a Mall del Sur. Ya sabe que el punto de partida puede ser acá. Bueno, totales, los buses que te dejan en la misma puerta principal, acá lo voy a dejar una imagen, tiene que ser de la letra L, lo que van Lurín, Lima. Bueno, yo me confundí, agarré los carros de la letra R que van hacia Juan de Lurigancho con Lurín. Bueno, igual me dejaron cerca a los pantanos de Villa. Si tú crees que te dejen en la misma puerta principal de los pantanos de Villa, tienes que agarrar los buses de la letra L que van Lurín, Lima. Así que es un buen tip. También los metropolitanos también te dejan en la puerta principal de los pantanos de Villa, así que es un buen tip, ya que los pantanos de Villa se encuentran en Chorrillos. Y también totales se pueden ubicar desde su Google Maps, solamente pone los pantanos de Villa y te vas guiando de cómo llegar a este bonito punto. ¿Cuánto me cobró el bus muy cerca a lo que es el pantano de Villa? Me costó $1.50 el pasaje. Bueno, totales, acabamos de venir, señores, de Puente Atocongo. El carro me dejó la parte de acá, el sur. Nosotros queremos ir para la parte de mano derecha, señores, para notar los pantanos de Villa. Igual tienes que activar tu Google Map, ya de esa manera te vas guiando, señores. Bueno, señores, estamos cerquita, yo me estoy dando en mi Google Map, cerquita de lo que son los pantanos de Villa, así que es un buen tiempo. Estoy caminando ya. Bueno, también hay otra línea de transporte que lo voy a poner en las imágenes, que te puede dejar muy cerca de la puerta, pero yo he hecho otra ruta, bueno. Bueno, señores, lo que también puedo apreciar, que también pasan los metropolitanos, ya, así que es un buen tip. Bueno, señores, vamos de frente para la parte de abajo, para poder llegar a la entrada y pagar también otra entrada, señores. Bueno, señores, ya de lejos ya se puede apreciar, son los pantanos de Villa. De la carretera no es tanto, será unos 3 minutos para llegar a este punto. También se puede pagar por Yape Plin. Bueno, totales, entrada general está a 20 soles. Su pago, señores, de los 20 soles incluye lo que es un guía. Entrada para niños de los 5 años a 12 años es de 10 soles. Está abierto todos los días de las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Paseo en bote, señores, está a 5 soles en barco chiquito. Y en lanchita más grande, lo que está a 7 soles. Aquí. Los precios, señor, los precios. Bueno, señores, mi recorrido, más o menos con el guía, dura entre una hora y media. En este sitio, señores, pueden ir esperando. Por ejemplo, ya viene un guía ya con un grupo de gente. Es lo mismo que van a hacer con nosotros. Bueno, ahí hay unos recuerditos, sin caso quiere llevar. Bueno, señores, acá también hay juego de memorias. Vamos a ver si que me acordé. Bueno, acá creo que era este. Este que es una araña cangrejo. Y si no me equivoco, estaba acá en el número 11. Pucha, nada. Tres, pero. Ya, tres, ¿qué te leo? Siete colores. Siete colores, ya, a ver. Uy. Bueno, señores, empieza nuestro recorrido. Vamos a ir para la parte del frente. Bueno, señores, cuando. Se siente que abajo hay agua, lo máximo.
Bueno, totales, lo dirigimos al área de los botes para dar un recorrido con los botecitos. Este es el sonido del... La totora. Siete colores de totora. Con la QR, escuchen el sonido. No sabe. Wow. Es una representación como las aves de hace sus niditos. Bueno, señores, ¿qué beneficio tienen acá los metales? De esta manera puedes ir leyendo, interactuando con este cuadradito, señores. Así que está interesante. Estamos esperando para subirnos en los botes. Un poco de alcohol, señores. Me gusta porque es rústico, ¿no? Me han hecho el tipo rústico. Bueno, total, de esa manera más o menos culmina lo que es el paseo por Pantano de Villas, señores. Ahora me tengo que regresar a la avenida, donde era la entrada de Pantano de Villas, para poder ir a la granja de los caballos. Así que hoy día he venido a hacer dos vlogs para que tengan cerquita nomás dos opciones para que puedan hacer si vienen por acá, señores. Así que eso, bueno. Bueno, señores, saliendo de Pantano de Villas, acá hay opción de agarrar motos o también puedes agarrar un taxi para llegar a la granja de caballo. Pero en realidad yo voy caminando porque saben que a mí me gusta la caminata, de esa manera me estreso. Así que síganme, la bueno, vamos. Bueno, total, es para allá. Ahí está el paradero para que puedas agarrar los taxis, para que puedas ir allá a la granja de los caballos. Corrección, se llama Rancho Los Caballos Chorrillos. Así lo puedes buscar en Google Maps. De esa manera, señor, yo me estoy guiando y también te puedes guiar tú. Bueno, ya está Pantano de Villas. Voy a decir de frente nada más. Bueno, totales, terminando lo que es los Pantanos de Villas, vienes caminando hacia la dirección de la Universidad Científica del Sur. Ya acaba de venir una tranquera. De esa tranquera que vamos a caminar para el fondo. Bueno, señores, cuando vean ahí el Rancho Rodeo, ya, Rancho Rodeo, van a ver una tranquera. De esa tranquera simplemente van a tener que ingresar antes de llegar donde dice el letrero bienvenido a la Universidad Científica del Sur. Van a ver la tranquera cerrada, solamente lo abren, ya lo abren. No vas a tener un problema porque así es lo que es la chamba. Bueno, yo no quiero abrir, por acá nada más rápido. Y tenemos que ir de frente, pues de frente. Vamos a ir por la ruta para que seguir. Bueno, esto camino caminando, pero si me hubiera venido con moto, lo hace menos tiempo y más rápido. Bueno, totales, en conclusión, tiene que seguir todo lo que es la carretera. Bueno, tal, la tranquera está allá. Solamente van a caminar unos cuantos pasos, un aproximado de 8 minutos. Van a encontrar la casita. Ahí es donde está la opción de poderte pasar los caballos frente al mar. Así que es un buen tema. Bueno, señores, Rancho Los Caballos, para la parte de acá. Bueno, señores, también acá hay una mini granja, miren qué bonito. Wow. Hay lo que es lorito, pavitos. Miren, señores, en este bonito rancho también hay juegos para niños. Ahí está, para que de esa manera se puedan recrear sus niños. Bueno, señores, también sabía que acá cerquita a los Pantanos de Villa hay un lugar donde tú puedes pasear con los caballos en todo el mar, en toda la playa. Si no me crees, sigue mirando el video porque está interesante. Bueno, señores, hoy día yo he venido 10 semanas, no hay restaurantes, pero me supongo que los fines de semana se habrá. Ahí están las lindas macas, para que se relajen. Bueno, totales, también puedes traer tu comidita, ya, de esta manera tú puedes compartir con tu familia, mientras que van paseándose con los caballitos. Bueno, totales, si quieres venir a este bonito lugar, es de lunes a domingo, de las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos. Es con reserva, y si que no es con reserva, también puedes venir acá a alquilar los caballos. Pero la diferencia es que de repente los caballos estén alquilados y tienes que esperar entre media hora o una hora que terminen los paseos que han acordado. Igual abajito voy a dejar los números, señores, para más información. El alquiler de caballo por media hora está a 30 soles, por una hora está a 60 soles.
Bueno, totales, hasta acá nomás la última parte del video. Señores, si les gustó, déjame un like, comente abajo qué tal te pareció esta aventura. ¿Cuánto me salió, señores, este full day? Más o menos para que tenga un presupuesto. Como yo soy de Con Norte, la primera Epro, al puente Auto Congo, me costó, señores, 4 soles. Del puente Auto Congo hasta cerca a los pantanos de Villas, el carro me costó sol 50. El entrar a los pantanos de Villas, señores, me costó 20 soles. Me vine caminando de pantanos de Villas porque está cerca a los lindos caballos. Me vine caminando. ¿Cuánto me costó, señores, el paseo a los caballos? Por media hora, 30 soles. De regresarme cerca de los caballos a puente Auto Congo, sol 50. Y de puente Auto Congo a Pro, 4 soles. ¿Cuánto me gasté, señores, en este full day? 61 soles para que tengan un buen criterio. Abajo mis redes sociales. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chau, chau, chau. No me escuches. Dale, 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 dale. Ya tú sabes.